La secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, estuvo acompañada por el alcalde de Cádiz, José María González Quichi, el sindicalista y miembro de Podemos, Diego Cañamero, y el secretario local de Podemos en Jerez, Santiago Sánchez, además del secretario de la Sociedad Civil del Consejo Ciudadano Estatal y posible candidato a las elecciones generales, Rafael Mayoral. La expectación se materializó en forma de aplausos y al grito de «Sí se puede», desde que poco antes de las 7:30 de la tarde el buque insignia de Podemos en Andalucía hacía su entrada. Muchos tuvieron que quedarse de pie durante todo el acto y se tuvo que abrir la parte del gimnasio ante la gran cantidad de simpatizantes, entre los que pudo verse a familias al completo atendiendo al mensaje de esperanza que lanzó la líder de Podemos en Andalucía. Previamente, en declaraciones a los periodistas, Rodríguez defendió la necesidad de que en las elecciones del 20 de diciembre salga un gobierno valiente para defender a su pueblo ante el fortísimo paquete de recortes que impondrá Bruselas para 2016. Para Rodríguez ha llegado la hora de cerrar un ciclo, pero con cambios profundos, para que el nuevo Ejecutivo recupere, asegura, lo que nos quitaron en tan poco tiempo, en la que considera la campaña más importante de los últimos 40 años, porque asegura que todo puede cambiar. La campaña que entendemos que es la más importante de los últimos 40 años, que es la campaña donde todo puede cambiar o donde se puede cerrar un ciclo sin haber provocado cambios profundos, sin haber conseguido hacer una cosa que es fundamental, que es ahora mismo cambiar el rumbo de las políticas que se van a hacer. Sabemos que para 2016 hay preparado un paquete de recortes fortísimo por parte de Bruselas, que serán de imposición a un gobierno que tiene que elegirse el día 20, y entendemos que ese gobierno tiene que ser lo suficientemente valiente como para defender a su pueblo, como para defender a las mayorías sociales y como para defender lo que nos queda y recuperar lo que nos quitaron en tan poco tiempo desde hace 7 años con la crisis y con los recortes y las medidas contrarias a la mayoría social que se han aplicado desde hace 7 años.